Iniciamos el programa con el ámbito policial y es que dos crímenes en la provincia de Jauja han estremecido precisamente esta parte del Valle del Mantaro. Alipio Casas, Coyachagua de 74 años, fue asesinado a parecer a pedradas y al parecer también habría sido víctima de violación. Y en tanto, Luis Anderson Hanampa Quispe de 31 años ha sido detenido, sindicado de matar también a pedradas a su tío, luego de una reunión familiar. No lo crea, este minúsculo anciano encorvado que apenas puede caminar con ayuda de su bastón es el principal sospechoso de la muerte de un agricultor de más de 1,70 m de altura y de contextura fornida. El crimen ocurrió en el barrio de Huamantanga, en el distrito de Apata, provincia de Jauja, en horas de la madrugada de hoy. Según la Policía Nacional, todo habría ocurrido en el interior de esta rústica vivienda ubicada en el Jirón Puno, donde vive Fidel Arca Almonací, de 83 años, quien invitó a libar a su vecino Alipio Casas Colachagua, de 74 años de edad. A ver, y por el arrastre que hemos visto, sale del domicilio ya de su vecino, ¿no? Le han estado tomando posiblemente y habrán discutido y ha sucedido todo el hecho. ¿El señor lo ha arrastrado, el ancianito ha arrastrado? Sí, lo ha arrastrado. O sea, el asesinato posiblemente haya sido en su domicilio, ¿no? Y de ahí al señor, ¿a qué hora? En la madrugada, en la noche, en la oscuridad, lo habrá arrastrado hasta este punto, ¿no? ¿Hay huellas? Hay huellas que sale desde el domicilio hasta esta parte. Ay, sí. ¿Y se sabe ya el móvil? ¿Por qué? No se sabe el móvil aún, pero sí está el señor, está ahí. Las investigaciones recién empiezan. La policía presume que cuando el agricultor se hallaba ebrio, el anciano habría intentado ultrajarlo y al hallar resistencia habría utilizado una piedra con el cual lo golpeó en repetidas oportunidades en la cabeza. Posteriormente escondió el cuerpo, pero luego lo sacó a rastras de su casa para dejarlo a pocos metros. La policía deduce esta hipótesis porque a la hora del hallazgo del cadáver, el agricultor tenía los pantalones a la altura de las rodillas. No, señorita, ayer mi papá a mí en la chacra me ayudó hasta las 4 de la tarde. En la tarde me ayudó a mí y él me dijo, yo me voy a ir al entierro porque había un entierro de una vecina. Entonces ahí ha salido él al entierro. Y ahora varios vecinos de acá también le han visto que él estaba viniéndose sano. Y no es justo que haya aparecido de esta manera, señorita. No es justo. Nosotros lo que pedimos es justicia. Inmediatamente el anciano, que tenía las manos, los zapatos y parte de la ropa ensangrentada, fue detenido. Apenas podía caminar y casi no pudo subir al patrullero. De haber matado a su vecino, ¿qué puede decir? ¿Usted lo ha matado? Los familiares creen que el sospechoso no actuó solo, sino que tiene cómplices. Queremos pedir justicia. Yo creo que él solo no ha hecho el señor. Habrá hecho con alguien y queremos justicia. Porque la justicia a nosotros los pobres no llega, sino a la gente que tiene plata. Ahí sí llega la justicia, pero ahora yo quisiera que llegue a nosotros. A ver si así podemos confiar en la justicia. Porque la justicia es a los que tienen plata, no para nosotros. Eso sí, señorita. ¿Ellos se conocían, tenían una amistad? Sí, sí, ellos sí, como vecinos. Más antes trabajaban los dos también. Y no es justo que así aparezca. Los vecinos señalaron que el presunto asesino sobrevivía sembrando maíz y papa. No tiene esposa ni hijos. Sus hermanos fallecieron hace tiempo atrás. Está completamente solo. La comisaría de Apata investiga el caso.
mujer recibió el peor regalo de su vida cuando festejaban su cumpleaños, y es que ese día su hijo falleció y su nieto se convirtió en asesino. Todo ocurrió en esta casa ubicada en la carretera central a la altura del kilómetro 85, que es ahora custodiada por la policía. Ambos sujetos departían en el cumpleaños, pero cuando acabó la fiesta inició la gresca. Según la policía, Luis Anderson Janampa Quispe, de 31 años, se lió a golpes con su tío Reinaldo Quispe Tumialán, por motivos que aún son materia de investigación. Anderson regresó a su casa y al verse en el espejo, observó que tenía el rostro totalmente arañado y volvió a la casa donde festejaban. Con una piedra atacó a su tío, quien fue trasladado al Hospital Domingo Olavegoya, donde lamentablemente falleció. La fiesta terminó para dar paso a la tragedia. Lamentable lo que viene ocurriendo en la provincia de Jauja, en Apata y en Ataura. El primer caso que nos narraba Zaida, en el caso del sobrino que mató a su tío, ocurrió en Ataura. Luego pues del cumpleaños, la familia, pese a que se encuentra en un conflicto emocional, piden justicia y que este muchacho, Luis Anderson Janampa Quispe, de 31, pues sea juzgado como se debe. En tanto, ya en horas de la mañana se va a hacer el retiro del cuerpo de Santos Reinaldo Quispe para darle cristiana sepultura. Nos dicen que Santos deja dos hijas huérfanas en edad universitaria y que desde hace años ya era padre soltero por problemas que no se llevaba bien con su pareja, ¿no? En fin, y con respecto al caso de Apata, es increíble en realidad que este anciano, usted lo ha visto, de 86 años de edad, pueda haber atacado solo a Alipio Casos Coyachagua, ¿no? De 75 años, que apenas a 100 metros vivían de distancia ambos domicilios, están ubicados a 100 metros, ¿no? Tanto de Fidel, acusado de asesino, y de Alipio. Nos dice producción de que ellos habrían empezado a libar en horas de la tarde de ayer domingo, luego de haber participado en el entierro de uno de los vecinos de la zona. En fin, todo está en manos de las autoridades policiales de la sección de investigación criminal de la provincia de Jauja, y vamos a ver cómo continúan estos casos.